Hola, ¿qué tal, amigos? Saludos especiales para todos ustedes. Continuamos aquí en el canal OZ Producciones en alianza con la emisora en internet www.lasuperiorestereo.com, presentándoles la entrevista a Víctor Manuel Quintero, cantante de música popular, de ranchera, de una gran calidad artística, norte vallecaucano, ya retirado de los escenarios. Nos va a contar a continuación qué fue lo que le sucedió en la ciudad de Cali, una anécdota que queda para su vida musical. ¿Cómo fue la anécdota? Cuéntela, que queda para la historia. Sí, cómo no. Y en ese medio sí que se ve eso. Seguro que sí. Se ve mucho. Entonces, resulta que yo estaba recién empezando a trabajar con el mariachi en el 84. Yo el leñador, se lo había dejado alquilado el montaje el leñador. ¿Se acuerda, pues, de usted? Claro, ilustremos a nuestros amigos que él nos habla del leñador. El leñador fue un sitio, un bar familiar aquí en el municipio de La Victoria, al norte del departamento del Valle. Como les he contado, esta entrevista la estamos haciendo en la intimidad del hogar de Víctor Manuel. El leñador quedaba al frente de lo que yo me acuerdo, al frente del Parque Los Lanceros, el parque auxiliar del municipio de La Victoria, por allá de comienzos de los 80, a eso se refiere él. Él era el dueño y el administrador. Es correcto. Entonces, yo había dejado... cuando me fui a trabajar a Cali, había dejado alquilado el montaje, el leñador, todo el montaje. Se lo alquilé al mismo señor que me había alquilado a mí el local para montar el negocio. Entonces ya él fue pagándome a mí arriendo por el montaje. Yo me fui para Cali y entonces estaba recién empezando a trabajar con el mariachi cuando el señor me llamó y me dijo: Víctor, ya llevaba un año con el montaje alquilado. Víctor, necesito que venga para que me reciba el negocio porque yo voy a cerrar eso. Porque eso se volvió un relajo. Pues yo no quería administrar, yo lo volvió un relajo. Yo voy a cerrar eso y necesito entregarle todo su negocio. Entonces yo dije: ah, bueno, correcto. Entonces yo le hablé con los muchachos y les dije: muchachos, me va a tocar ausentarme una semana. Claro. Porque yo tengo que ir a la unión a recoger el montaje del leñador de un negocio que yo tengo allá en la unión, que lo dejé alquilado. Entonces ya me lo van a entregar. Entonces quiero recoger eso y guardarlo. Conseguimos una pieza o algo donde guardar eso mientras yo esté trabajando con ustedes. Entonces los del mariachi me dijeron: sí, Víctor, ellos están muy contentos conmigo, pero va a hacer falta, pero sí, claro, usted tiene que ir a recoger su negocio. Pero el dueño del grill, que llama o llamaba, porque hoy es como me contaron que como que había muerto, se llama Raúl Ramos, también cantante y era el dueño del grill. No le gustó. ¿Cómo así? Que acaba de entrar a trabajar y ya está pidiendo permiso para irse tal cosa. Entonces, los de María se le dijeron: no, Raúl, lo que pasa es que él tiene que ir a recoger su negocio y que tal cosa, nomás es hasta el viernes. Nosotros no trabajábamos los lunes, descansábamos. Trabajamos hasta domingo y el lunes descansábamos. Entonces, yo ya me tomaba martes, miércoles, jueves, nomás esos tres días, porque el viernes ya llegaba yo a trabajar. Y él se enojó, pues no quería, que yo no sé qué. Yo le dije: no, muy sencillo, si no me quieren darle permiso, yo me retiro, porque yo no voy a dejar mi negocio para que me lo tiren por allá o tal cosa. Yo necesito irle a recibir a ese señor. Y entonces ya los muchachos de María dijeron: no, pues que si Víctor se va, entonces nosotros también nos vamos a ir de aquí, porque nosotros no podemos perder un cantante como Víctor. Me apreciaban mucho, sí, claro. Para que valoraban mucho mi trabajo. Entonces, así fue que él dijo: entonces que vaya y haga eso, ¿no? Yo me vine, yo les dije, les aviso, el viernes, si Dios quiere, por ahí al mediodía al más tardar estoy aquí en Cali, le dije yo. Entonces, vine, recogí mis cosas,
Afortunadamente encontré una pieza allá en San Luis, que me la alquilaron y allá llevé y todo lo guardé allá, lo dejé bajo llave. Y me vine al mediodía, antesito medio estadio en Cali. Entonces, yo estaba así cuando me llamó mi tío Arturo, el cantante del mariachi, Guadalajara. Ok. Entonces me dijo, mijo, entonces van para Barranquilla. Yo le dije, ¿cómo así vamos para Barranquilla? Y te dijo, sí, no, por eso. ¿Usted dónde está? Pues le dijeron, estoy aquí en Cali. Uh-huh. Y entonces me dijo, ¿y es que a usted no le han dicho nada? Le dije, no, tío, no me han dicho nada. ¿Por qué? Me dijo, porque el mariachi va a hacer un contrato que le resultó, que lo llamaron de Barranquilla para ir a tocar a Barranquilla. Y entonces yo le dije, no, a mí no me han dicho nada, tío. Póngale las pilas que le van a dar garrote. Me dijo así, póngale las pilas que le van a dar garrote, porque si no le han avisado, era hora que le dijera. Yo le dije a los compañeros que yo estaba aquí a mediodía el viernes. Digo, pues póngale las pilas porque ellos van a las 4 de la tarde. Yo tenía un carrito, un cinquita, cogí el carrito y me fui donde un colega que era el que tocaba la guitarra y que vivía cerca de donde yo vivía en Cali. Y entonces fui y le decían por apodo Pinocho, que era el guitarrista. Entonces yo llegué a Pinocho. ¿Verdad que hay un contrato para Barranquilla? Dijo, a mí no me han dicho nada. Le dije, ¿cómo así? Y yo, usted, a mí no me han dicho nada. ¿Y quién dijo eso? Le dije, no, mi tío Arturo me llamó. Bueno, entonces inmediatamente le dije, ¿verdad? ¿Cómo no salió? Para Dios que a mí no le he dicho nada. Tampoco lo iban a llevar a él. Entonces, ya le dije, hermano, pilas, vístase y nos vamos para el grill. Como ya teníamos los uniformes y todo. Y nos fuimos. Y nosotros llegamos primero que ellos. Cuando ellos llegaron, nosotros ya estábamos adentro en el grill, esperándolos. Cuando llegaron y entraron todos serios y esta cosa, y casi ni nos saludan, pues, porque dijo, no, vean, nos pillaron y tal. El pecado es cobarde, dirían los abuelos. Claro, y entonces, yo como soy así, yo sigo muy tranquilo, Tony. Yo digo que cuando uno hace las cosas bien y uno es honesto en su trabajo, uno tiene por qué tenerle miedo a que lo echen o tal cosa, o a tener que retirarse de un trabajo. Yo no sé, yo era como muy seguro de mi trabajo. Uh-huh. Yo llegué y les dije, ¿qué pasó, muchachos? ¿Ustedes por qué están todos serios? ¿Qué pasó? Uh-huh. Están todos serios, que caen y nos saludan ni nada. No, Víctor, qué pena, pero es que estamos con mucha pena con usted, porque resulta que el que arregló ese contrato para Barranquilla fue Raúl. Era el patrón, el dueño del grill. Pero fue que lo arregló y resulta que él arregló ese contrato y va a ir él como cantante, él va a ir, aunque él nunca salía con nosotros a trabajar, pero para eso sí se pegó, porque pues era un contrato bueno, de buen billete. Claro. Y entonces, inmediatamente, y llevó el otro compañero con quien yo trabajaba. Se iban ellos dos y el mariachi. Y nos iban a dejar al guitarrista y a mí por fuera. Y entonces yo le dije que yo no dé, que Raúl. Le dije, no, no hay problema eso. Y por eso entran todos serios, como si no nos conociéramos, siendo los colegas. Le dije, no, no hay problema por eso. Estén tranquilos, muchachos. Váyanse tranquilos. Y eso sí, cuando vengan de allá, buscan cantante de reemplazo mío. Y ahorita ya me llevo el uniforme y ya, tranquilo. Oh, Víctor, que como así. Y ya ahí mismo le dijeron a Raúl, ve así, ve que ya Víctor se nos va a ir por culpa suya, que tal cosa, que no, vaina. Que no, Víctor, que no, le dijeron. Y entonces yo le dije, no hay ningún problema, hermano. Ustedes ya se iban a ir sin mí
Y yo les dije a ustedes que yo estaba aquí viernes a mediodía. Cumplió su palabra, sí. No le cumplieron la de ella. Eso, correcto. Y entonces ahí mismo me entré al camerino, saqué mi vestido de mariachi, tal cosa. Y adiós, muchachos. Hasta el sol de hoy. Les dije, bueno, muchachos, ha sido un placer haberlos conocido. Les agradezco mucho. No, ellos quedaron allá pues muy, muy enojados con Raúl. Porque pues por culpa de él fue que... Me vine, bueno, en todo caso, ya me vine a San Luis, que un señor que tenía una tienda muy buena, la tienda principal de San Luis, me llamó. Pero permítame, mi querido Víctor, antes de irnos a San Luis a comernos un pan de bono con buen chocolate, ¿cómo no? Preséntenos una canción antes de contarnos esa siguiente historia. A mí me parece que podría ser, y perdóneme, porque usted es el homenajeado, pero sugiero la canción, Que se mueran de envidia. Que se mueran de envidia toditos, que critiquen la forma de amarnos, que este amor tan sincero y bonito no lo rompe nadie así por así. Que se mueran de envidia y de celos los que nunca han amado de veras, que este amor que es la gloria del cielo no la vive nadie, ¿verdad que es así? Dilo tú, dilo tú, grita fuerte lo mucho que te amo, que se enteren que no hablo mentiras. Dilo tú, dilo tú, que se llene tu pecho de orgullo al sentir que mi amor es tan tuyo. 70 años tiene ya Víctor Manuel Quintero, un sensacional, un magnífico cantante de rancheras, de música popular del Valle del Cauca, ya retirado, pero que nos dejó su maravillosa voz para siempre. Estamos en el canal OZ Producciones, en alianza con la emisora en internet www.lasuperiorestereo.com. Descargue nuestra aplicación desde la Play Store a su teléfono Android y disfrute de 24 horas de programación. Quédense con nosotros disfrutando y recomendando los contenidos de nuestro canal. Muchas gracias.